¿Qué tal, amigos y amigas? ¿Cómo estáis? Espero que bien. El vídeo de hoy es de bisutería otra vez. Ayer hice un vídeo, era de bisutería también, pero me ha dado por ahí esta semana. Así que os voy a enseñar un par de cositas. Y luego tengo varios productos de droguería, de cremitas o de perfumes que ya os lo enseñaré. Voy a la bisutería primero. Me compré hace ya por lo menos un mes este flamante collar que me encantó cuando lo vi en la tienda. Lo vi en Munsun. Es de Munsun, que no sé si sabéis que Munsun es de la misma compañía que Claire's. Y lo digo porque lo mismo lo podéis comprar en Claire's. Y es así, tal cual, está entrelazado con una cuerda color beige. Tiene ese toque de brillantes así por todo el collar. Y unas pelotitas, unas bolitas naranja, que creo que le da un toque muy veraniego si te lo quieres poner en verano. Yo me lo pondría personalmente en verano, ¿no? Porque son unos colores muy, muy bonitos, muy, muy suaves y frescos para el verano. Y el collar es dorado. El precio rondaba como unas 12 libras, ¿ok? Pero es lindísimo, a mí me ha encantado. Y luego, esta semana es la primera vez que compro en Lisa Angel, Doco.UK. Para aquellos que estáis por aquí, por Reino Unido, es esto de aquí. Os dejo aquí, ese es el link, la dirección, si queréis comprar algo. No sé si los pedidos los mandan al extranjero, creo que no. Es solo por aquí, por el país, así que en España no tengo ni idea, pero si queréis más información podéis echarle un vistazo, ¿vale? Es una bisutería lo más cuquísima, muy refinada, no es nada recargada. Ya os digo, muy elegante, muy fina, me gusta mucho. Y los precios me ha gustado mejor todavía porque son unos precios muy asequibles. Pues nada, me fui a la página, vi este, me he comprado un collarito, una cadenita muy, muy pequeñita, y estaba rebajada a 7 libras de 20. Pero como por ser el primer cliente que compras en la página en sí, para la compañía, pues te hacen un descuento. No me acuerdo muy bien cuánto, pero al final he pagado 4,50. Así que la que sepa de matemáticas ya puede hacer las cuentas. Y es tal que este de aquí es un Bumblebee, se llama Bumblebee. A ver si lo pongo bien. Bumblebee o a ver si lo pongo mejor. Pone Bumblebee with love. Y es una abejita. A ver si la podéis ver. Parece una mariposa, pero es una ovejita. Abejita. No ovejita. A ver. Es dorado, pero con un toque rosado. Es un dorado rosado precioso. Me ha encantado esta cadenita. A ver, ahora sí se ve. Ya os digo, es una cosa muy refinada. Es pequeñísima, ya os digo. Pero me ha gustado mucho y las cosas que tienen todas son por el mismo estilo, así. Cuquísimas. Pues esta 4,50 en Lisa Angel. Luego, las cosas que tengo de perfume, como estoy tan retrasadísima haciendo vídeos, aquí tengo un perfume que me lo compré
¿Cuándo me lo compré? En mayo. En mayo cuando fui a España de vacaciones, pero me lo compré en el aeropuerto. Es esto de aquí, de Victoria's Secrets. Me gusta porque el packaging es de plástico, así que estás en el aeropuerto, lo compras, estupendo. No vas a tener mucho problema que no te se rompa o nada. Y es este de aquí que se llama Bombshell. Es un body mist, es para el cuerpo. No es un eau de toilette, es el body mist de toda la vida, que te lo echas así, una cosa fresquita, y te lo puedes echar sobre todo el cuerpo. Tiene el detallito ese de la insignia de Victoria's Secret en plateado. Y es un olor así muy afrutado. No sé si se le parece al de Lady Gaga, no sé. Según la gente dice que es afrutado. Y lo mismo le da un aire, pero yo prefiero esto porque es más fresco. A lo mejor el de Lady Gaga es un poco más recargado, pero este es estupendo. Y me costó unas 10 o 12 libras, así más o menos. Y también muy bonito, muy fresco para el verano también. Luego, hace poco, hace menos de una semana, me he comprado este de aquí, de Clarins. El de, como yo de francés no se me da muy bien, a ver si lo puede leer. El resursante, creo. Y es el perfume este de calmante, ¿no? Que es relajante. Tiene la gama, esto va con la gama de cremas para manos, cuerpo y demás. Y esto, me compré esto y la crema y me salió por 58 libras. Todos sabemos que Clarins es caro. Pero merece la pena porque es calidad, es producto de calidad, ¿vale? Pues eso por ahí. Y ahora, cosa de droguería. Me estoy aclarando el pelo ahora porque yo lo tenía, bueno, lo he tenido siempre muy negro, mi pelo es negro, pero me lo estoy aclarando mucho. No sé si se podrá ver que se me está poniendo más claro, como más castaño, ¿no? Más marrón. Entonces me he comprado, me lo estoy haciendo con esto, ¿no? Yo en casa. Me he comprado el kit este de L'Oréal, de Sun Kissed Jelly. En España, no sé si se llamará igual, tres cuartos de lo mismo se llama igual, no sé, o lo mismo tiene otro nombre. Este es el número uno. Este es el segundo, la segunda caja que estoy usando, ¿no? La primera fue el 2, que decía que le iba a mejorar a las morenas, entonces empecé con el 2 para que me fuera mejor, para que se viera más. No sé si se percibe ahí. Y se está poniendo así como, no sé, pelirrojo, rojo o así. Pero no me lo pongo cada vez que me lavo el pelo, no me lo pongo. Me lo pongo cuando me acuerdo o una vez sí, otra no. Y gradualmente pues vas aclarándote el pelo, ¿no? Si podéis ver ahí, el primero es así muy oscuro y va aclarando, aclarando. Yo me gustaría. Ahora me lo pongo en las puntas solo porque ya aquí ya estoy contenta. Ya con este color vale. No me lo quiero aclarar más por la parte del centro. Y ahora me quiero aclarar más las puntas, ponerlas más rubias. Sé de gente que se lo está haciendo y ya tiene las puntas rubísimas y pues yo no las tengo así todavía. Estoy hablando de una amiga mía de YouTube, Corita de Fresa, le mando un saludo desde aquí. Tiene el pelo lindísimo, me encanta cómo le ha quedado. Ella dice que ha utilizado esto, el kit de L'Oréal, pero ella tiene las puntas de aquí a aquí rubísimas, que es que yo no me explico cómo se la ha puesto así, cómo, porque es que yo ya te digo, llevo, este es el segundo paquete y mira cómo estoy todavía, ¿vale? Pero me gustaría llegar como ella, tener esas puntas tan rubias, sí que estoy a ello, ya os contaré
cómo me va, si en el próximo vídeo a ver si lo consigo y ya me veréis en los vídeos con el pelo a ver si no se me cae antes, pero bueno, no creo que no, creo que no se llega tanto con esto, porque no creo que sea tan fuerte, sí lo va aclarando, pero hasta ahí no creo yo que llegue. Pero eso, Corita, enhorabuena por esas puntas preciosas, rubias, me encantan. Y pues nada, a ver si tengo suerte y me quedan así también. Y otra cosita más, esto de aquí, es un agua micelar de Garnier. Está ya empezada, como podéis ver. Es de 400 mililitros y es una de las mejores aguas micelares que he probado. Yo no soy mucho de agua micelar, pero esta me gusta mucho, no irrita los ojos ni nada, quita todo el maquillaje perfectamente y me encanta. Precio, no os puedo decir porque lo compro cuando está rebajado, cuando no, no lo compro. Y me imagino que en España tendrá otro precio también. Pero os puedo decir, solo deciros que me gusta mucho. Y si nunca habéis probado ninguna agua micelar, probarla, porque está muy bien. ¿Vale? ¿Qué más? Luego, otra cosa que también me gusta mucho es esto de aquí. Es un gel de ducha baño de chocolate. Se llama Dusted Cocoa Heaven. Y este Triacol Moon, la marca de 500 mililitros. Tengo que oler, tengo que olerlo. Es puro chocolate, como, no sé, a mí me recuerda yogur de chocolate, no sé, porque es muy cremosito también el gel, ¿no? Y eso es lo que me recuerda, huele estupendamente. Estos geles. Si lo tenéis en España, por favor, que alguien lo diga. No creo, pero bueno, por aquí cuesta como unas 3 libras. Yo lo compro también cuando está de oferta en el supermercado, cuando está rebajado. Y me encanta. Luego también me compré otro, aprovechando la oferta esta. Es también de la misma marca del Triaco Moon. Pero este es de Ice Strawberry Dream de fresas. Es de fresas. Fijaros, el packaging es muy cuco, las florecitas, las fresitas. Me encanta. Y también otro que huele a yogur de fresa también. Me encantan estos dos. Bueno, pues ya termino con el vídeo. Tengo que hacer vídeos cortitos porque YouTube no me deja alargarlos. Normalmente los tengo que hacer de 15 minutos, no más. Así que hasta la próxima y espero hacer otro vídeo más prontamente, ¿vale? Hasta luego, besitos, bye.